Confirmado, Fernando Hierro aseguró que sí habrá refuerzos para Chivas de cara al Clausura 2023, hola fanáticos de Chivas, pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas. Ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. El nuevo director deportivo del Guadalajara explicó la razón por la que no se han anunciado incorporaciones, hasta el momento. En la afición de Chivas existe una preocupación constante de cara al arranque del Clausura 2023 y es el tema de los refuerzos para el equipo, por lo que el director deportivo del rebaño, Fernando Hierro, aclaró el panorama y confirmó que sí habrá incorporaciones al plantel, pero quiere tomar las decisiones acertadas de cuáles jugadores y en cuáles posiciones es necesario sumar a algún nuevo futbolista. A través de un video desde Qatar, el nuevo directivo del Guadalajara apareció para explicarle a la afición su postura con respecto a las incorporaciones que, indudablemente, habrá, pero que deben ser pensadas a conciencia. Ahora, antes de seguir con las novedades, ya deja tu like y no olvides suscribirte al canal, para que sigas recibiendo todas las novedades de Chivas en YouTube, indudablemente. Nosotros tenemos en la cabeza, pero no podemos reforzar sin primero analizar, no nos podemos precipitar. Que la gente entienda que hay una fase de análisis, que es en la que estamos con el entrenador, con su equipo de trabajo. A partir de analizar ya nos tocará tomar decisiones, pero no nos tenemos que precipitar. Fichar por fichar no tiene sentido, tenemos que analizar muy bien a la plantilla, analizar muy bien la zona que queremos reforzar. Precipitarse sería un error, tenemos que tener sensatez, tranquilidad y una gran capacidad de análisis, explicó el Fernando Hierro. Ahora los fanáticos Chivas, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas, gracias y hasta la próxima noticia.